Bueno, creo que podemos ir empezando. ¿Qué dices, Lauri? Sí, podemos arrancar ya. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla. Gracias por aceptar esta invitación. El objetivo de esta charla es que encontremos entre todos, o Leo, en este caso con su charla, nos exponga cuáles son las ganancias que tiene una empresa al tener unas personas llamadas científicos de datos. Esas personas trabajan en el tema de analítica y tienen ciertas aptitudes que permiten que estos proyectos de analítica entreguen mucho valor a las organizaciones. Como ustedes lo saben, uno de nuestros objetivos es ser una empresa data-driven, es decir, tomar decisiones basadas en los datos y que estos datos influyan 100% en nuestras decisiones. Entonces, ¿qué va a suceder? Leo, que es el CEO de Analytic Power, una empresa que hoy nos acompaña en ese proceso de transformación, nos va a dar una charla sobre un caso de éxito en la analítica de datos y además de eso nos explicará un poquito de ese rol de científicos de datos. Y al final yo les haré una invitación. Esa invitación es para que se conviertan ustedes en esas personas, en esos científicos de datos, aquí en Renault los llamamos ciudadanos de datos, y que vivan un camino de capacitación y participación en proyectos de analítica de datos. Entonces, sin más, los dejo con Leo para que inicie su charla. Al final hacemos una rondita de preguntas y si quieren también en el chat pueden ir dejando sus preguntas y al final las responderé. Entonces nada, bienvenido Leo, aquí te dejo pues con las personas de Sofasa, ya tenemos un buen quórum, somos aproximadamente 40 personas, entonces creo que podemos ir adelante. Listo, Lucas, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, señor. Súper bien, Leo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, me voy a presentar también. 42 personas ahí. Qué bueno que estén participando tantas personas de estas charlas que en realidad son más, muy, muy valiosas para ustedes. Y espero pues poderles transmitir en este espaciocito. Como decía Lucas, la importancia de estos perfiles y especialidades en una organización, y una organización, por ejemplo, como Sofás. Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla. ¿Ven en este momento mi pantalla? Sí. Sí, Leo. Listo. Bueno, entonces, mi nombre es Leonardo Congote. Yo soy el CEO de Analytic Board, una compañía que nace hace 12 años trabajando en el mundo de los datos, y en el mundo de los datos es desde la generación de datos en máquinas hasta la interpretación de esos datos y modelos que nos permiten apoyar a tomar mejores decisiones. Y dentro de Analytic Board, y quiero dar como un contexto de Analytic Board y de la charla que vamos a dar el día de hoy. Analytic Board tiene un propósito muy, muy claro, y ese propósito es poder cerrar como el gap o la brecha que hay entre los datos, los humanos y las decisiones, a través del mundo de la analítica y la visualización de datos. Ustedes ahí se preguntarán, pero venga, ¿y por qué? Ahí hay brechas. Hay brechas entre los datos, los humanos y las decisiones. Vamos a entender que sí, efectivamente hay unas brechas, y que ahí es donde entran estos actores, como el científico de datos, como el ingeniero de datos, como el analista de datos, como ustedes, que nos van a permitir cerrar esa brecha entre los datos y las decisiones. Analytic Board tiene operación hoy en Colombia y México y trabaja con distintas organizaciones: organizaciones grandes, organizaciones medianas, organizaciones pequeñas. El tema de los datos es un tema como democratizado. Esto no es solamente las empresas grandes, no. También las empresas pequeñas se pueden montar en este Ferrari, en este carro, en este y andar muy rápido y andar muy rápido. No tengo que ser una grande para poder andar rápido. ¿Listo? Voy a empezar con el contexto. Entonces, les dije que había una brecha y esa brecha la tenemos que cerrar. Entonces, nosotros preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a cerrar esa brecha y por qué es la brecha? Este es un concepto que es el concepto de darwinismo digital, donde la teoría de Darwin nos hablaba de que las especies que iban a sobrevivir
eran aquellas especies que se iban a adaptar más rápido al cambio. Y lo mismo nos está pasando en las organizaciones. La tecnología y la sociedad está acelerando tan rápido que hay muchas empresas que si no se adaptan a estos cambios, pues van a dejar de existir. Y muchos de estos cambios están enfocados a la tecnología y esto tiene una relación directa con el mundo de los datos. Entonces siempre traigo esta muestra de dos empresas del sector comercio. Hay una lista de las 500 compañías más ricas en Estados Unidos, donde Walmart ha estado siempre como en el primer lugar. Esto cada uno es una gráfica, cada una de esas lineecitas grisecitas que alcanzan a ver ahí es una empresa que en el tiempo fue teniendo como una respuesta. Entonces, por ejemplo, Amazon en el 2000 no estaba dentro de estas empresas de las Fortune 500. En el 2001 entró a ser una de esas empresas y ha tenido un camino acelerado para ser hoy la empresa número 5 entre esas Fortune 500. Por acá también tenemos un referente como Tesla, que viene creciendo también muy rápido. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué están haciendo diferente estas compañías para ingresar de una manera tan acelerada en las 500 empresas más ricas de Estados Unidos? Y algo que es común en estas empresas es el mundo de los datos. Y ahorita Lucas hablaba de organizaciones data-driven. Pues sí, señores, estas compañías fundamentan y sustentan todas sus decisiones basadas en los datos. Y ahí hemos identificado como diferencias entre una compañía tradicional en una compañía que centra todas sus decisiones en los datos y cuáles son los resultados que se podrían generar para estas compañías. Hablando de adaptarse al cambio, hoy estamos en, todo el mundo habla de datos, todo el mundo, estamos como en una burbuja de los datos, todos datos, revolución 4.0, entonces uno me pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer entonces con los datos? O yo desde mi rol, ¿qué puedo hacer con los datos? Entonces, en el tema de adaptarse al cambio, quiero mostrarles como un panorama, porque pensaríamos que en el 2020 es en el momento donde apareció el mundo de los datos, o en el 2015 o en el 2010, pero no, el tema de los datos viene desde mucho tiempo atrás, viene desde 1970, cuando ya hablábamos de reportes y estadística. Entonces ya en negocio entregábamos reportes basados en estadísticas, o en los 90 hablábamos ya de inteligencia de negocio, pero trabajábamos con hojas de cálculo, trabajábamos con Excel venteado. En el 2000 empezaron a aparecer otros tipos de dashboard, inteligencia de negocio moderna, empieza a hablarse de ciencia de datos en el 2000, en el 2010 ya empezamos a hablar o se empieza a hacer operativo el tema de la analítica predictiva, que es poder dar una mirada a futuro o escenarios futuros, inteligencia artificial y analítica cognitiva en el 2010. Entonces miren que esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces la pregunta es, si yo les hago a ustedes la pregunta, ¿en dónde se sitúan ustedes con cómo están trabajando? ¿Se están situando hacia acá o se están situando hacia acá? Entonces, es algo que ya lleva tiempo. Y como les digo, esto es un tema de adaptarnos al cambio. Entonces, la pregunta sería, yo, si estoy, por ejemplo, acá, en inteligencia de negocio tradicional, ¿qué debo de hacer para llegar acá? ¿O qué debo de hacer para llegar acá? Les dejo esa pregunta. Miren esta diapositiva. Sitúense en donde piensan ustedes que podrían estar trabajando con las herramientas con las que trabajan hoy. El otro tema de contexto es que esto no es como que todo el mundo habla de datos, no, en realidad estamos llenos de datos y hay datos por todos lados. Entonces nos hablan de Big Data, Revolución 4.0, Transformación Digital, IoT, Inteligencia Artificial, Bots. Y acá les dejo esta imagen que efectivamente nos muestra que somos unos grandes generadores de datos. Cada minuto, eso está para Estados Unidos, cada minuto de un día en el 2019 hicieron una medición de cuántos datos o cuántas interacciones hacíamos con herramientas. Entonces, por ejemplo, cada minuto se generan 4.5 millones de vistas de videos en YouTube. Todo eso son datos. Cada interacción con un video es un dato. O
188 millones de correos son enviados en un minuto. Todo eso son interacciones, todo eso son datos. Entonces, el tema es, tenemos datos por todos lados. La pregunta es, ¿estamos aprovechando algo de estos datos o no los estamos aprovechando? Y acá quiero hacer una pregunta abierta y si alguien me puede retroalimentar, me gustaría que me retroalimente, y es para ustedes, Lucas y el equipo me mencionaba que hoy íbamos a estar con distintos roles de distintas áreas, entonces puede que cada uno tenga puntos de vista muy distintos, pero para ustedes si les hablan de organizaciones data-driven, es decir, organizaciones que son capaces de soportar todas sus decisiones basadas en los datos, y yo les hago una pregunta y les digo, venga, ¿cuáles pensarían ustedes que es el principal reto para que ustedes dentro de su rol puedan soportar las decisiones en los datos? ¿Alguien me puede retroalimentar? Y si quiere abrir la cámara, pues muy un cortico, muy cortico, ¿cuál pensaría que es el reto que tiene hoy esa persona dentro de la organización para que pueda tomar sus decisiones en los datos? Basadas en datos, perdón. ¿Alguien se anima? Somos 42. Yo creo que sí alguien se puede animar. 49, Leo. 49, perdón. Sí, alguien, Andrés Posada está levantando la mano, Leo. Andrés, adelante. Sí, buenos días para todos. Buenos días, Leo. ¿Qué más, Andrés? Bien, ¿y vos? Bueno, yo soy el responsable de la parte digital para la dirección de producción. Ok. Y pues en este momento yo diría que el principal reto es pues cómo lograr evolucionar de esa visualización de datos a través de dashboard en este momento en Tableau y próximamente, si Dios quiere, en Spotify, al siguiente nivel posible. Listo. No solamente pues la utilización de esos dashboards, cada vez que digamos que sintamos la necesidad de ir a mirar cómo está la data, sino que sea la data misma la que nos genere por lo menos alertas para decir, ojo, está ocurriendo esta tendencia, este pico, tome decisiones. Listo, okay. Entonces para mí ese es como el principal reto que hay en este momento. No dejar como al libre albedrío de cada persona, porque a mi modo de ver, si es así, se está como desaprovechando el potencial de los datos que ya estamos capturando y visualizando en este momento. Eso es un gran reto que hay cuando trabajamos con self-service, que obviamente puede hacer ahí cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas normales. Entonces, pero hay algo que, una palabra que tú dijiste, es la utilización o cómo utilizan las herramientas que hoy están. Entonces, gracias Andrés, y ahí voy a conectar con tu respuesta. Se hacen unas encuestas en las organizaciones que están como más maduras en este tema de organizaciones data-driven. Y les preguntaban eso, venga, ¿cuál era el principal reto? Hace 10, 12 años uno diría, venga, no tenemos todavía como la suficiente tecnología o las herramientas son súper costosas para poder implementar, por ejemplo, algo de lo que Andrés está pensando como el siguiente paso. A hoy tenemos las herramientas, a hoy está la tecnología. Esas herramientas son asequibles, ¿no? Nos y no me lo van a probar, no, están asequibles. ¿Ahí me ven? Hola. Sí. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, de pronto escuchan ahí el fondo del aguacate maduro que pasa por aquí por mi casa. Qué pena ahí con esa bulla. Entonces, miren, ante ese reto, ellos decían que el problema no estaba en la tecnología. El gran reto que ellos ven son las personas, los procesos y la cultura. Y esto tiene que ver mucho con lo que veíamos arriba. ¿Qué tan ágil nos estamos adaptando? ¿Nos estamos adaptando ágil o no? Y es un número muy significativo. En el 2020 ellas respondían que el 90.9% de los retos estaba en estas tres cosas: las personas,
los procesos y la cultura. Y la charla que vamos hoy y en lo que está apostando Sofasa y lo que pronto nos va a contar ahora Lucas al final de mi charla, está enfocado a esto, cómo nutrimos a las personas, a los procesos y a la cultura para tener las capacidades para utilizar bien esta tecnología. ¿Listo? Entonces ahí uno se hace la pregunta es si las personas que están sentadas hoy en esta charla cuentan con las capacidades, cuentan con las herramientas y algo también muy importante, cuentan con la intención para adaptarse a esos cambios que nos está llevando la tecnología. Entonces aquí les quiero contar un caso, vamos a hablar un caso, esto es un caso de Analytic Board que abordamos con temas de analítica avanzada y les quiero dar un contexto de ese caso. El proyecto se llama un optimizador de transferencias. Entonces les voy a dar un poco más de contexto. Hagan de cuenta, nosotros tenemos operación en México, allá tenemos unos clientes que son unas redes de farmacias. Es decir, hagan de cuenta, tienen farmacias por todo México. Y las farmacias manejan un montón de productos y esos productos tienen una característica. Los productos pueden caducar. Y que un producto caduque es una pérdida directa y adicional a eso uno tiene que pagar adicional para que se puedan destruir estos productos. ¿Qué hay adicional de contexto? Yo dentro de mi red de farmacias podría mover, por ejemplo, productos de una farmacia A a una farmacia B, si lo deseo. Puedo hacer transferencias entre farmacias. Y adicional a esto, entonces, estas farmacias manejaban alrededor de 2.000 referencias de productos y eran 100 tiendas por todo el país. Y en el año estaban perdiendo alrededor de 1.000 millones de pesos por estos productos caducados. Esto solamente en el costo del producto. Por allá todos los otros gastos que implicaban estas pérdidas podían estar entre 300 y 400 millones adicionales. Entonces, en esta situación en particular, cada uno de estos punticos son como las farmacias que estaban en todo México. Yo podía haber hecho transferencias de productos de acá a acá, si quería, o de acá a acá, o haber hecho transferencias entre todas mis tiendas. Entonces, había una necesidad puntual. Pues ya habían, pues hay 1.000 millones ahí sobre la mesa que se están perdiendo. Algo que para el negocio era como normal, y aquí yo creo que ustedes también tienen que ser muy estratégicos y es parte del rol que tienen ustedes dentro de la organización. Ustedes conocen muy bien la organización dentro de su rol. Y, por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos este proyecto y hablábamos con el director de operaciones y con varias de las personas del negocio, nos decían que esto era normal, que esa plata que se perdiera era normal del negocio en el que ellos estaban. Que ellos ya venían trabajando, pero que perder eso era lo normal del negocio. Entonces también miren ustedes si dentro de su día a día se encuentran con como con necesidades como estas o con temas como estas, donde ustedes dicen, no, es que eso es lo normal del negocio, como nosotros lo hacemos. Es normal que dentro de las pérdidas tengamos 1.000 millones. ¿Por qué es importante ver esas? Porque ahí es donde puede que estemos dejando perder oportunidades. Y ahí fue donde nos centramos en este proyecto. Entonces, el analista de operaciones semanalmente lo que realizaba era la planeación de transferencias entre las distintas tiendas, entre las distintas farmacias de producto. Entonces, él decía, ve, estos paquetes de Dolex los vamos a llevar de la tienda 1 en Medellín, por un ejemplo, a la tienda 2 en Bogotá. Listo, eso se dedicaba a hacer este planeador de transferencias. Y este señor pues tenía un montón de tareas adicionales. Entonces lo que hacía era priorizar como los productos que en dinero significaban una mayor pérdida si caducaban, priorizaba los 20 y buscaba dónde podía hacer transferencia de esos 20 productos. Este señor tenía un montón de preguntas, como venga, ¿qué productos de esos 2.000 que tenemos debo de transferir? ¿Qué cantidad debo de transferir de producto? ¿En qué momento las debo de transferir? ¿Y desde qué tienda las debo transferir?
y hacia dónde las debo de llevar? Son un montón de preguntas, son preguntas de negocio, son preguntas que ustedes en el día a día se deben de estar haciendo y deben de estar respondiendo de alguna manera. Entonces, como les decía, esta pérdida de esos 1,000 millones era un comportamiento normal para ellos. Y ellos decían que ahí no había nada que pudiéramos hacer. Entonces, la idea con el tema de el tema de ciudadanos puedan empezar a tener una mirada mucho más amplia de qué se podría hacer con los datos, y fue lo que hicimos en este proyecto. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos internamente y que le hacíamos también al negocio es que si identificaba alguna oportunidad en los datos que nos pudiera apoyar con este caso. Había muy pocas oportunidades. Ellos decían, no hacerle las transferencias a 20 productos, sino hacerle la transferencia a 100 productos y generar nada más como un escenario, porque tengo poquito tiempo y ya iterar o hacer todas las posibles opciones para hacer transferencias entre todos los almacenes, me demoraría un montonón de tiempo. Entonces, ahí es donde vienen los distintos tipos de analítica. Y les voy a mostrar nosotros cómo abordamos este proyecto. Entonces, existen 4 tipos de analítica, o pueden existir más, pero normalmente las categorizamos en estos 4 tipos de analítica. La analítica descriptiva, la analítica diagnóstica, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Ahora, cuando Andrés nos hablaba del tema de dashboard, de visualizaciones, nos estábamos focalizando en, venga, pasó algo en la planta, están generándose datos, y a través de estos tableros nos estamos preguntando qué pasó. Eso es lo que responde la analítica descriptiva. Y Andrés decía, venga, ¿y qué posibilidad hay de empezar a llegar hasta la prescriptiva? O hasta una diagnóstica donde nos dijera, venga, debería de enfocarse en estos productos. O en este, en el proceso de la planta, debería, en el proceso, en este punto específico, debería de centrar su atención porque ahí es donde se están generando los mayores retrasos, por ejemplo. O en la analítica predictiva, de decir, venga, si la planta, si el proceso sigue operando así, esta máquina va a tener unas fallas en 3 meses, con una probabilidad de tanto. Eso responde la analítica predictiva. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué escenarios puedo tener yo a futuro? Y la última es la prescriptiva, y es cómo puedo hacer que pase. Es decir, cuando a ustedes ya les recomiendan y ustedes le entregan, por ejemplo, a un algoritmo de optimización que les diga, optimíceme a dónde debería de transferir los productos de esas farmacias. ¿Qué productos debería llevar yo del punto A al punto B? ¿Qué impacto tendría yo llevar esos productos del punto A al punto B? Entonces, a medida que avanzamos en estos temas de analítica, vamos a necesitar varias cosas. Primero, madurez. ¿Y qué implica esa madurez? Que las personas que están soportando cada uno de estos modelos deben de tener capacidades. Y vamos a entender qué tipo de capacidades vamos a tener que tener para poder responder y que sea efectivo, no sé, el modelo predictivo o el modelo diagnóstico o el modelo prescriptivo que desarrollemos. Y muy importante, cada vez que avanzamos más como hacia la derecha superior, pues va aumentando el valor que le podemos generar al negocio. Entonces, si podemos lograr y tener un modelo efectivo en predictiva o en prescriptiva, pues vamos a generar mucho más valor que solamente quedándonos en descriptivo. Entonces, ¿qué fue lo que le planteamos y lo que hicimos? Planteamos un optimizador de caducables. ¿Qué hacía ese optimizador? Por debajo había un modelo que era capaz de correr muchas más veces los modelos de transferencias hasta encontrar al mejor modelo que nos aumentara los productos que no se iban a caducar y nos, perdón, como el costo de productos que no se caducaban y los tiempos de entrega. Entonces hay 2 variables que empezaron a jugar en este optimizador de caducidad. ¿Y qué llegaba al final el usuario? El usuario decía, semanalmente corría el modelo y
salía una lista donde el optimizador le recomendaba y le decía, vea, estos productos tienen una mayor probabilidad de venta si los convierte, si los lleva él la tienda en Medellín a la tienda en Bogotá. Entonces ahí se empiezan a mezclar un montón de datos, no solamente la información de los lotes e inventarios, sino que se empieza a articular con otras fuentes de información. Y aquí también es la invitación que le hago a las áreas que se encuentran acá. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en trabajar con los datos de mi área y puede que haya mucho, y puede no, va a haber mucho más interés cuando yo me empiezo a mezclar con fuentes de información de otras áreas. Entonces, si yo soy capaz de calidad, sentarme con financiero y ampliar mi vista, el proyecto va a ser más interesante. Y obviamente, cuando ya empezamos a juntar fuentes de información, igual, vamos a tener que tener más capacidades para poder interactuar con más volúmenes de datos, con más fuentes de información, con distintos modelos. Entonces, cuando planteamos el optimizador de caducables y ellos empezaron a implementar las recomendaciones que les dábamos, pues logramos reducir los niveles de caducidad hasta en un 32% en el primer año. Es algo que para ellos era, ahí no se puede hacer nada, pues con analítica avanzada logramos decir, no, venga, venga que sí se puede hacer algo. Y mire los resultados que podemos tener en una empresa, esto era una empresa mediana. Acá es mirar dentro de las empresas, en la empresa, por ejemplo, en la que ustedes trabajan, cuáles son esos problemas que ustedes dicen, no, ahí no se puede hacer nada, esa plata ya está perdida, o esos tiempos ya son así y no podemos hacer nada. Empiecen a hacer ustedes, que conocen muy bien los procesos, a identificar esas problemáticas. Pero para identificar esas problemáticas, qué bueno uno poder entender qué se puede hacer con la analítica prescriptiva, o qué bueno uno entender qué puedo hacer con la analítica diagnóstica, que muchas veces tenemos una formación, venimos haciendo las cosas de una manera, pero estamos viendo que hay nuevas formas de hacer las cosas y que la tecnología nos puede permitir y los datos nos pueden soportar nuevas formas de pensar una problemática. Entonces ahí es donde vienen los roles de la analítica y hablábamos del científico de datos. Científico de datos como un rol importante para que se pueda desarrollar un proyecto de analítica, pero también otros usuarios, como el usuario de analista de negocios, pero también como el usuario que se está fortaleciendo y se está capacitando para poder dar pasos hacia un ciudadano de datos. Entonces, el científico de datos es un personaje que yo lo llamo, es un unicornio. Ustedes se preguntan, ah, pero venga, los unicornios sí existen. Pues los unicornios se pueden como construir. Es un perfil que si ustedes tienen conocimiento de negocio, es conocimiento de negocio, es una persona que ha estado en la empresa, que conoce el proceso, por ejemplo, si estoy en la parte comercial, que sé el tema de clientes, que sé el tema de mercadeo, que sé cómo se mueven las dinámicas, cómo rotan los productos, tengo que tener conocimiento de negocio. Pero adicional a conocimiento de negocio, yo debo saber de matemáticas y estadística. Entonces, yo aquí me acuerdo mucho de yo soy ingeniero electrónico, entonces yo vi materias de estadística y los que vieron ciencia básica en la universidad, pues algunos se van a decir como estadística, qué pereza. Pues sí, señores, las matemáticas y las estadísticas hoy se están convirtiendo en uno de los roles más importantes para soportar las decisiones en datos. Entonces, señores, aquí vamos a tener que volver a retomar algunos conceptos y no se está pidiendo que entonces vamos a construir el siguiente matemático que va a crear el modelo más teso. Puede que algunos lleguen hasta allá, pero otros necesitamos simplemente conocer qué podemos hacer con estas matemáticas y estas estadísticas. Y por otro lado, este científico de datos debe saber desarrollar, debe saber de infraestructura, debe saber de software, debe saber manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, son áreas que ustedes las verían como áreas que siempre han estado por aparte. Pues el científico de datos es la persona que es capaz de articular todos estos conocimientos y resolver problemas de negocio con modelos matemáticos y que se puedan implementar con desarrollos de software. Este científico de datos
Ustedes dirán, venga, ¿y yo dónde me veo ahí? Es que yo metérmele a matemáticas y estadísticas, o yo metérmele a software, ¿será que sí? Les voy a mostrar cómo puede ser un proceso para uno irse transformando desde un usuario de negocio a un usuario que pueda comunicar y pueda saber y pueda ampliar su visión cuando está atacando un problema soportado en los datos. Esto. Entonces, otro de los roles que es muy importante y que de pronto ustedes se van a ver, las que trabajan desde la parte de analista, que también es un rol dentro de una organización data-driven, que son los analistas de negocio. Entonces, los analistas de negocio tienen un alto conocimiento del negocio y están enfocados de mejorar los procesos y ser como un intermediario entre los de negocio y los de tecnología. Esto es un rol muy importante y puede que algunos acá tengan este rol. Esa persona que sabe, puede saber de herramientas de visualización, es capaz de transmitir, por ejemplo, un problema a los de tecnología, tiene conocimiento de qué es inteligencia de negocio, sabe por qué son importantes el tema de los datos. Entonces, estos dos roles, el científico de datos y el analista de negocios, para mí son vitales en una organización. Y ahí entre ustedes dirán, uy, no, eso yo lo veo como muy lejano. Pues yo ser un científico de datos, eso está como muy lejano. Entonces, ahí empezamos a ver que la tecnología sigue evolucionando y está evolucionando específicamente para ponerse como a los pies de las personas de negocio. Y ahí hablamos de democratización de los datos. Entonces, ¿qué es democratización de los datos? Que un problema de analítica de datos no esté centrado solamente a que los de tecnología lo van a resolver o que los del área de analítica los van a resolver. No, los de negocio también van a resolver este tema. Y acá, pues en democratización de los datos, vemos dos cosas, entre tradicional y self-service. Hay dos visiones distintas, tradicional y self-service. La idea es que las herramientas están evolucionando tan rápido que ya un usuario de negocio no va a tener una dependencia directamente de TI para que pueda desarrollar su tablero o para que pueda desarrollar su modelo de analítica avanzada. Entonces, miren los pasos. Digamos en los 2000, ustedes sí o sí, si querían hacer un tablero de visualización, pues tenían que tirar código, y el código se ve así. Ahora ya estamos viendo que podemos tirar flujos, y ya estamos viendo temas donde hay lenguaje natural, donde yo ya le puedo decir a un Power BI, a un Spotify, hacerle la pregunta directa, como venga, ¿en dónde se me están generando mayores pérdidas en mis almacenes? Entonces, con lenguaje natural puedo llegar a responderme esas preguntas. Todo esto que necesitamos, tenemos para que esto sea sostenible, para que una herramienta, el service sea sostenible, ustedes deben de tener capacidades, deben de aprender los fundamentos y deben de atreverse también a probar nuevas herramientas. Muchas veces estamos casados con las herramientas que ya conocemos. ¿Esto qué les va a permitir? Tener una comunicación y gestión efectivas con los equipos técnicos. Muchas veces uno desde negocio le transmitía al equipo técnico y el equipo técnico le entregaba la solución y uno decía, no, pero es que eso no es lo que necesitamos. Es cómo hacemos esa comunicación más efectiva. Lo otro es que ustedes pueden ser independientes y pueden ahorrar tiempo, ¿listo? Al desarrollar sus tableros, al crear prototipos, al indagar más en la pregunta que deberían de responderse. Lo otro, hacer la pregunta correcta. Muchas veces cuando vemos todo este mundo de los datos, no sabemos ni por dónde empezar, no sabemos qué pregunta hacerle a los datos. Ustedes tienen ese poder desde negocio de escoger la pregunta que más impacto le va a generar al negocio y la pregunta que van a resolver a través de la analítica. Y por último es cómo comunicar ese valor. Es decir, puede que el científico de datos o el equipo de analítica haya desarrollado una superherramienta, pero señores, como vimos arriba, si nosotros los de negocio no nos adaptamos a la tecnología, no vamos a usar esa tecnología. Y ustedes son los encargados de que las cosas pasen. Listo. Entonces, con esto termino la charla. Ahí pronto me extendí un poco, pero la idea es que
articulemos con lo que Lucas nos va a contar acá. Yo les he hablado mucho de capacidades, y que ustedes necesitan desarrollar estas capacidades, y bueno, y Lucas ya nos va a contar más sobre este tema. Muchas gracias ahí por el espacio, y cualquier inquietud que tengan, pues la respondemos ahora al final. Leo, a vos por tu tiempo y por la charla, y espero haya inspirado mucho al equipo con lo que viene a continuación con la invitación, y te agradecemos entonces por la participación. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Porfa, me avisan cuando la puedan ver. Oye. Yo. Leo. Hola, ¿ven mi pantalla? Sí, señor, ya se ve. Perfecto. Entonces, como nos decía Leo, se necesitan tres cosas: herramientas, habilidades e intención, ¿cierto? Es decir, para poder lograr ese unicornio que nos presentó como científicos de datos. Entonces, ese científico de datos, ese unicornio es muy difícil de conseguir. Si lo consiguiéramos en la calle, pues en buscando habilidades en personas externas, nos costaría mucho dinero y no es el objetivo. El objetivo es que ese unicornio sea construido por varias personas. Entonces, un poquito de contexto para poder obtener ese unicornio es que hay una política en la empresa para hacer data driven, y esa política arranca con un tema de gerenciamiento de datos. ¿Qué es este tema de gerenciamiento de datos? Nosotros queremos llegar a ser ese punto de empresa tomadora de decisiones basado directamente en los datos. El por qué está muy claro, ya Leo nos hacía un contexto muy rápido, el tema de la industria 4.0, los servicios de movilidad, los carros conectados, el compliance y la eficiencia, todos son sistemas y procesos que generan muchísimos datos, y si tenemos la capacidad de analizarlos podemos tomar mejores decisiones. El por qué, pues claramente tenemos que incrementar nuestras ventas y ser más rentables, mejorar nuestra eficacia y reducir costos. ¿Dónde sucederá esto? Esto sucede ya en toda la organización, es decir, en todo Renault Group, en nuestro perímetro, será el perímetro de LATAM, soportados por el corporativo, donde sucederá todo este tema de gerenciamiento de datos. Obviamente tendremos que ser aterrizarlo a nuestras realidades, ¿cierto? Pero nunca dejaremos de tener el soporte corporativo. ¿Quién participará en este tema de gerenciamiento de datos? Aparecerán las áreas de FAES y IT, más recursos humanos como habilitadores, pero serán ustedes las personas de negocio con sus prioridades y con sus necesidades quienes apalancarán esta política. Además de los centros de excelencia y de expertise en el tema de datos que la organización ya tiene. ¿Cómo se logrará este tema de gerenciamiento y manejo de datos? Se logrará a través de modelos operacionales para el manejo de datos en el perímetro de la TAM, pues de Renault LATAM, con un tema de upskilling de analistas de negocio, que ya Leo nos describía muy bien este perfil, y aquí es donde vamos a ahondar, este tema de upskilling de las habilidades de los analistas de negocio, para poder obtener y hacer parte de ese unicornio que queremos crear, de ese científico de datos. Entonces ya Leo nos lo comentaba ahora, ese científico de datos es una persona que tiene habilidades matemáticas, de programación y de comunicación o de negocio, es unicornio, es un Rambo, es muy difícil de conseguir. Además maneja estas herramientas a nivel técnico, pues SQL, Python y R son herramientas de bases de datos y de programación. Esto es muy orientado a las personas de tecnología. Y en definitiva, ¿qué es lo que hace? Se hace preguntas, obtiene los datos, los explora y los modela y comunica esos resultados. Es decir, es un contador de historias. Es científico de datos, es un contador de historias. ¿Qué es lo que queremos? Los queremos a ustedes, es decir, estamos haciendo una convocatoria abierta para que obtengan ciertas de estas habilidades. Entendemos, obtenerlas todas es muy difícil, ya lo estoy diciendo, es un unicornio. Pero si cada uno de ustedes en su área de negocio tiene algunas o obtiene algunas de estas habilidades, podrá apalancar los proyectos de analítica de datos que se den en cada una de sus áreas. Y siempre tecnología estará en el back o a la par o inclusive en algunas situaciones por encima, ayudando de mayor manera en las que ustedes no tengan. Voy a decir cualquier cosa, no tenemos las habilidades completas de programación. Claro, aparecerá alguien de tecnología que sí las tenga y pueda apalancar ese proyecto. ¿Cómo haremos entonces ese tema de upskilling de las habilidades de analistas de negocio? Lo haremos a través de un programa de entrenamiento que será para toda la región. Vamos a centrarnos en el centro, vamos a poner atención aquí en el centro, perdón, y en el cuadrante derecho. Vamos a tener unos cursos de entrenamiento para todos los empleados, que es este de aquí al medio el que les muestro. Vamos a tener otro que será para esos ciudadanos de datos. Hagan de cuenta que los ciudadanos de datos son para Renault los científicos de datos, son para nosotros los científicos de datos, donde iremos un poquito más adelante. Es decir, no nos quedaremos con esas bases, sino iremos un poquito más adelante.
Y para quienes quieran ir más allá, inclusive tener temas y aprendizajes en el tema de Machine Learning y aplicar inclusive en ambientes de laboratorio las habilidades que vayan obteniendo, este tema de agudizar las habilidades en datos o afilarlas. ¿Cómo será el trabajo en estos programas? Entonces, el tema de obtener las bases es un programa para todos los empleados, es un entrenamiento online, está en inglés, está en nuestras plataformas de e-learning. ¿Qué van a hacer aquí? Van a pensar en los datos, van a saber preparar los datos, van a explorar los datos y sabrán describir los datos. Como ven, estas son habilidades que todas las personas en nuestra organización deben tener. Digamos que en el tema de cultura, como bien lo mostraba Leo, en las estadísticas que hacía en su presentación, pues que nos enseñaba en su presentación, el tema de cultura es bien importante. Nosotros en la organización ya lo hemos estado trabajando y estos ya son un poquito más adelante, no son solo de cultura, sino que ya son técnicos, pero nos enseñan y son la base para los siguientes programas. ¿Cuáles son esos siguientes programas? Estos están orientados específicamente para personal de IT y para esos ciudadanos de datos. Esos programas ya traen un poquito más técnico, enfocado en los datos, y hablamos ya inclusive de temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, hablamos de esas habilidades de programación básicas, hablamos de esos lenguajes de programación de bases de datos y hablamos también del tema de visualización y diseño de dashboard. En este caso, nuestra herramienta corporativa, que será Spotfire. Hoy es Tableau, pero será Spotfire. Y las personas que vayan un poquito más adelante, que agudicen sus habilidades como científicos de datos, ya verán temas de Python avanzado, Auto Machine Learning en Google y otras herramientas de Google, y además tendrán formación en temas de ingeniería de datos. El tema de ingeniería de datos tiene que ver con todo el tema de consumo de datos, llevar los datos a ambientes de nube, allí evaluarlos y demás. Quiero decirles que esto no es un tema de la luna. Yo en formación, por ejemplo, soy ingeniero, entonces al igual que Leo vi estadística básica, y por autoestudio y luego aquí en la compañía empecé a hacer unos cursos de Google, y bueno, yo no soy el más experto en estadística, pero con esos cursos, más ese entendimiento básico de la estadística, logré hacer cosas, me encantan las apuestas deportivas, y logré hacer cosas como modelitos en Machine Learning para predecir los corners que se van a dar en un partido de la Premier League. Me encanta el fútbol y las apuestas, entonces utilicé las herramientas de Google para hacer eso. Y hago apuestas los fines de semana con esa maquinita que me dice el partido Manchester United contra Newcastle, van a haber 6 corners de este equipo y 7 de tal. Y digamos que apuesto con estadística y Machine Learning. Entonces, es un tema que no tienes que ser de tecnología, que no tienes que ser directamente un matemático para ser parte de ese unicornio que queremos crear en la compañía y que puede entregar mucho valor. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que queremos? Que entiendan que nuestra organización está cambiando, que queremos que ustedes sean parte, que van a sufrir un camino de transformación. Ese camino tendrá una primera etapa de capacitaciones, como ya les mostré, que empezarán a participar en proyectos de analítica según tu área de negocio. Claro, ustedes son expertos en cada uno de sus métiers, entonces aportarán directamente en esos procesos de analítica, que no estarán solos, que todo lo que tenga que ver con datos, hay un equipo de datos, tanto local como regional, que apalancará y soportará todo lo que ustedes no puedan resolver o tengan problemas, y que en definitiva se volverán unos contadores de historias de datos para entregar información a un tomador de decisiones. Ese tomador inclusive puede ser usted mismo, es decir, hay personas que ya hacen parte de este ciclo de científicos de datos o ciudadanos de datos que tienen posiciones para ser tomadores de decisiones. Es decir, ellos mismos serán capaces de construir sus procesos de analítica y tomar las decisiones basadas en los datos. Quiero contarles que en Renault, aquí en Latinoamérica, ya contamos con una alianza con Google bien importante. Esa alianza nos permite el acceso a ambientes de laboratorio y práctica con la última tecnología a cero pesos. Para que se hagan una idea, si ustedes abren un ambiente de Google Cloud, pueden acceder a estas herramientas, pero son pagas, mientras que con un correo de dominio Renault, sea Renestero, Renault.com, aquí no hay lío, es para directamente de Renault y también terceros, podemos acceder a esos ambientes de prueba y capacitación. Ahí ustedes pueden probar los modelos que creen, los temas de analítica que estén experimentando y demás a cero costo. Y después pasar a ambientes productivos para que la organización tome ventaja de ellos. Entonces, aquí está la invitación. Les voy a poner aquí al terminar en el chat esta presentación. Aquí hay un hipervínculo que los va a llevar a un link de Forms. En ese link de Forms se les pregunta de qué área son, si quieren participar del programa para ser científicos de datos, de qué área son, cuál es su jefe directo.
y se inscriben. Luego de eso nosotros empezaremos a enviarles los links con los correos, los links con las mentorías para el tema de mentorías donde aplique y el acompañamiento que haremos para este camino de capacitaciones que les estoy presentando. En este momento abro como las preguntas por si alguno de ustedes tiene alguna, pues que lo aprovechemos y lo charlemos. Y nada, muchas gracias por participar. Aquí quedo entonces atento a sus preguntas. No sé, Lauri, si hay alguna persona con la mano levantada que no puedo ver. Bueno, aquí ya puedo ver. Si hay alguna duda, estamos atentos. Daniel, adelante. Hola, buen día. Bueno, hola. La mía es, ¿cómo estás? Muchas gracias aquí pues por la oportunidad y quisiera saber más o menos en el tema de capacitación y todo el proceso que tienen planeado, ¿qué tiempo está estipulado para realizar pues todo el proceso? Perfecto, Daniel. El tiempo que tenemos estimado es de aproximadamente 7 meses. Hay muchos de esos tiempos que son de autoestudio. Luego una persona podrá vivir un camino más rápido que otra si los tiempos de autoformación que ésta tenga sean mayores al del común. Pero con la dedicación semanal que estimamos en 4 a 6 horas a la semana, sería aproximadamente 7 meses para esa persona que viva todo el ciclo. Es decir, esa persona que termine con habilidades para hacer modelos de analítica y que realice laboratorios directamente en Google, tomará aproximadamente 7 meses. Gracias. Con gusto, Daniel. Una pregunta, de pronto, yo no sé si Leonardo Congote todavía está acá o ya salió. Acá estoy. Ah, bueno, Leo, gracias. Con esta pregunta que acaba de hacer Daniel Varela, pues me parece muy importante, y con la respuesta de Lucas, de que pues con la intensidad que está definida de 4 horas a la semana, más los 7 meses, pues que digamos que constituiría 7 meses corridos, pues como de formación. ¿Qué tan importante para vos es la profundización que haga cada persona para poder realmente poder construir de una manera de self-service sin tener que tener tanta dependencia de un experto como por ejemplo lo hemos tenido en este momento con Tableau? Y obviamente pues teniendo en cuenta que todo debe partir de uno de los pilares que mencionaron ahorita, que es pues como la intención, de que la persona tenga la intención y obviamente pueda sacar de su tiempo personal para hacer esa profundización. ¿Qué tan importante para vos es esa parte? Nos hablaba aquí en Andrés. Sí, señor. Andrés, ve, pues si vos ves como esos círculos que yo te mostraba, uno dice ahí, no, pues que cada uno de esos es una carrera. Y cada carrera de esos son 5 años. Entonces, vos me decís, ¿hasta qué punto debería de profundizar uno? Y yo creo que eso es parte también del acompañamiento que van a tener con los equipos de analítica y de TI, como para decir, venga, es que Andrés, de tu equipo, esta persona, mira cómo es de buena en este, esta persona podría llegar hasta acá y hasta acá. Y si la llevamos hasta acá, esta persona nos va a generar mucho valor en el negocio. Entonces, muchas veces es, bueno, en este caso es necesario tener como el apoyo de científicos de datos ya formados, pues que ya tengan experiencia y que nos permitan guiar hasta dónde deberíamos de llegar. Porque está claro, no todos van a llegar hasta construir o a mejorar el modelo de un estadístico. No, y esa no es la intención. Pero, por ejemplo, puede que algunos lleguen hasta, ve, yo ya entiendo que dentro de los modelos de predicción existen temas de segmentación y yo sé que con segmentación se puede hacer esto y esto. No sé por debajo qué tiene eso y no es necesario que algunas personas lo sepan, pero ¿qué tal si yo hago un piloto inicialmente y la herramienta, como les decía, ya las herramientas han evolucionado como para acelerar eso, para que pueda tener una cajita negra, le pueda meter unos datos y validar en el piloto si eso me da respuesta o no? Entonces, no, yo digo, no todos van con la misma vara, Andrés. Algunos van a profundizar más,
otros menos, y aquí es muy importante tener la cercanía a analítica, a transformación digital, para que los vayan guiando hasta donde lleguen. Lucas, no sé si... Sí, Leo, y muy bacano, y complementando tu respuesta es, Andrés, digamos que, claro, uno dice 7 meses de capacitación y suena algo re full, inclusive se quedaría corto para esa persona que es ese científico de datos, ese unicornio. Es decir, nosotros en esos 7 meses vamos a obtener las habilidades necesarias para aportar en mayor medida en el tema de datos. Pero puede haber una persona que solo haga, recuerdan el tema de capacitación donde mostraba el circulito de la mitad, obtener las bases. Hay ciertas personas de negocio que deberían llegar hasta ahí y ese toma 10 horas. Es decir, si en autoestudio esa persona toma el tiempo, en 2 semanas podría obtener hasta ese lugar y empezar a entregar mayor valor a la organización. Otras personas de negocio tendrán que ir un poquito más adelante y seguirán ese camino. Lo que quiero que quede claro es que el trabajo de capacitación de esos 7 meses es para esa persona que se enfoque en el tema y que queremos que la organización también tenga. Pero habrán otras que podrán vivir el ciclo solo hasta cierto, perdón, el camino solo hasta ciertos ciclos. Ok, muchas gracias a los dos. Gracias, Andrew. Tenemos más dudas, equipo. Si no, aquí en el chat yo ya les puse un link de Forms. Ese link es el que les decía de inscripción. También voy a poner la presentación para que puedan ver a grandes rasgos los cursos y lo que podrán evidenciar y participar en los cursos. Y nada, si no hay más preguntas, muchas gracias por la participación y todos súper invitados a que hagan parte de la transformación que está viendo la organización. Espérame, una. Que tenemos 2 preguntas. Ah, ok, qué pena, Laura. Hola, Luis. Una pregunta, Lucas, gracias. Hay algunos cursos que ya empezamos a hacer de analítica de datos. Y sí. Por otro lado, también está llegando algunos, lo que es la descarga de Spotify. Y también hay otros cursos de Spotify. Esos 2 cursos hacen parte de todo esto, me imagino. Igual es la respuesta, Luis, y muy bueno que la haces es... Algunas personas de nuestra organización ya estaban siendo capacitados en el tema de datos y ese plan de estudios no es el mismo que este plan de estudios que les acabo de explicar. Okay. Es decir, Colombia había iniciado un proceso de capacitación antes que la región. Luego nosotros tenemos ya personal que está inclusive terminando sesiones de capacitación viendo temas de Spotfire, como tú lo dices, y la región no los ha visto. ¿Cuál es nuestra función como IT y como recursos humanos? Hacer la homologación de lo que ya el equipo de Colombia ha venido viendo respecto a estos cursos que les acabo de mostrar, ¿cierto? Entonces, en definitiva, no se solaparán. Es decir, una persona que ya lo vio en el curso de Colombia, pues simplemente no lo hace en el curso de formación regional y ya puede ir viviendo el camino. Nosotros compartiremos qué de lo que ya vieron acá necesitan ahondar un poco más y qué deberían ver desde el principio. Ok, perfecto. O sea, ya de alguna manera, esos que estamos en el curso, ya vamos entrando en este proceso. Exactamente, Luis, exactamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Y la última pregunta de Juan Giraldo. Gracias, Laura. Lucas, una pregunta. La idea es que cada dirección tenga un científico de datos formado y ese perfil se va a crear como tal, o va a ser digamos una responsabilidad adicional a la responsabilidad que tenga pues dicha persona que tome la decisión de entrar a esta. Oh, ok, Juan. Digamos que como posición, silla o puesto no se creará por dirección. Nuestro objetivo es que cada dirección tenga algunos. De hecho, todas las direcciones, si no estoy mal, en nuestra lista de personas que ya estaban viviendo la capacitación, ya tienen un puesto para ser estos científicos de datos. Entonces, el objetivo es que sea uno o varios, ojalá muchos, ¿cierto? Por lo que les decía ahora, algunas personas podrán quedarse en la mitad del camino y entregar valor hasta cierto lugar. Lo que tengo que decirte es que sí, esta persona participará y serán los focos por dirección que buscaremos para el apoyo en los temas de analítica de datos en cada una de sus áreas. Me explico. Hoy tenemos un proyecto en el área comercial que se llama SAP. Ese proyecto es para la predicción de las ventas, ¿cierto? Y después planificación ahí de la PM. Si nosotros tenemos personas en el área comercial que ya han vivido este camino de capacitación en datos, esos serán los primeros llamados a participar en proyectos de este tipo. Entonces, claro, tendrán que dedicar parte de su tiempo en el futuro en la participación de estos,
de estos proyectos. Dependerá de cada proyecto la participación y el tiempo que esto consuma, pero la respuesta es sí, serán capacitados y después participarán en proyectos de analítica. Veía ahí, Lucas, para complementar la respuesta y lo de Juan. O sea, yo creo que eso es todo un camino, Juan, ¿cierto? Y para la organización es un camino de transformación. Estamos como yendo paso a paso, ¿cierto? Ahora lo tenemos en la estrategia de que seamos data-driven y es algo que las áreas, a medida que vayamos generando ese valor, a medida que vayamos entrenando y generando proyectos que le ayuden a la compañía, se va a ir generando como esa necesidad, ¿cierto? Y más adelante será un desafío para recursos humanos. Bueno, es que realmente esa persona lo necesitamos, es dedicado a un tema de data y que coja toda la visión general de esa dirección y la, digamos, que empecemos a generar impacto de esa forma, ¿cierto? Entonces yo creo que vamos en el camino. Hoy en día no tenemos como esa posición como que necesitamos un científico para cada área. No, vamos a irnoslo ganando y nosotros mismos somos los indicados a forzar ese cambio en la organización, ¿cierto? Que un tema más cultural, un tema que nosotros como personas estemos preparados y eso nos llevará como consecuencia a que generemos puestos de científicos de datos en las áreas. Súper, Víctor y Lucas, muchas gracias. Gracias, hermano, vos igualmente.